Hoy es la octava sección y hemos visto estos temas eh, desde el 11 de septiembre. Eh, el primer tema que vimos fue la importancia eh, de conocer a Dios. Yo creo que eh, eso no hay que abundar mucho sobre eso. Eh, el cristianismo se trata de conocer a Dios. Eso es la vida cristiana. Y el conocer a Dios nos transforma y nos cambia. Y el conocer a Dios nos hace parecernos a Él. Y en la medida que somos más parecidos a Él, le glorificamos. Pero todo parte de conocerlo a Él, en una relación íntima con Él. ¿Y qué es conocer a Dios? Es precisamente, es importante porque esa es la vida cristiana, pero conocerlo es precisamente no solamente conocer que Él existe, como yo conozco que hay un presidente que se llama Donald Trump, yo lo conozco, yo sé de quién se habla cuando lo veo en las noticias, pero yo no tengo una relación personal con Donald Trump. Yo no, me, yo no converso con él, yo no tengo. Eh, yo no me. Eh, sincero con él en, en cosas personales, yo no le cuento mis necesidades, yo no escucho sus necesidades, yo no le cuento mis dolores, mis aflicciones, ni le cuento mis alegrías, yo no comparto con él. Yo lo conozco, pero yo no tengo una relación íntima. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, no simplemente estamos conociendo a un individuo o a una persona lejana, sino que conocer a Dios implica relacionarnos con él, tener comunión con él. Eh, compartir nuestra vida con Él y nosotros también entender cómo Él piensa, cómo Él ve las cosas, de tal manera que nosotros podamos vivir de una manera que le complazca. Las implicaciones de conocer a Dios, habíamos dicho, yo había, digamos, expuesto tres eh, implicaciones básicamente que es importante en este proceso de conocer a Dios. En primer lugar, nuestro Dios se da a conocer. Nosotros no conocemos a Dios al margen de su revelación, al margen de su palabra. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no tengo comunión con Él por medio de su palabra, si yo no estudio su palabra y veo lo que Él ha dicho de sí mismo. A diferencia de muchas otras, muchos otros movimientos religiosos, eh, el cristianismo es, una, es un movimiento que entiende que su Dios se ha revelado, nos ha contado cómo Él es. Por lo tanto, Dios no puede ser una invención mía. Esa expresión que mucha gente tiene de que, bueno, yo no me imagino a Dios así. No importa cómo tú te imaginas que Dios es, Dios es como es. Eh, tú tienes que conocerlo como él se ha revelado, que ha, como él ha dicho que él es, para poder entonces tener una relación con él. Entonces es una primera implicación. Nosotros conocemos de Dios lo que él ha revelado de sí mismo. Otra cosa, otra implicación en ese tema tres es que nunca podremos ent entender completamente a Dios, porque Dios es infinito. Eh, nosotros podemos entender una parte de Dios, lo que él ha decidido revelar. Podremos entender parte de sus propósitos, pero no completamente, porque Él nos trasciende, Él va mucho más allá de nosotros. Entonces, eh, si bien lo podemos conocer, no lo podemos conocer completamente, aunque sí lo podemos conocer verdaderamente eh, por medio de su palabra y sobre todo en la revelación a través de Jesús. Jesús fue la manera más contundente y clara en la que Dios habló, al punto que Jesús le dice a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy y más adelante en el libro de Colosenses y en el libro de Hebreos se nos dice que él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Jesús es Dios. Jesús nos ha revelado a Dios cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios habla, lo que Dios quiere y ahí lo podemos conocer. Entonces luego vimos en el punto cuatro la naturaleza de Dios. Vimos que Dios es trino, es una esencia tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es espíritu, Dios no tiene cuerpo como nosotros, Dios no es un ser material, es un ser espiritual, es un ser omnipotente, presente y siente. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, son cosas que solo Dios tiene. Son propiedades de Dios que nosotros no podemos ni imitar, ni, 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 ni lograr en nosotros porque somos limitados, físicamente limitados. Y Dios tiene esas cosas que... Son atributos de Él que le pertenecen a Él. Ahora, hay atributos de Dios que nosotros podemos imitar, como la santidad, que incluye la veracidad, el amor, la misericordia. Son cosas de Dios que nosotros podemos imitar. Son atributos que Él nos puede comunicar. Vimos en el punto 5 el Dios que gobierna la creación, uno de, las, de los aspectos más importantes de nuestro Dios, de entender a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado. Es que Dios es soberano, Dios declara que Él hace lo que le place y sus propósitos siempre se cumplen y Él no pide excusa por eso. Claro, es un Dios todo justo, todo bueno, todo amor, todo glorioso. Por lo tanto, no tenemos que temer cuáles son sus propósitos. Dios no es un Dios arbitrario ni injusto, es un Dios que es absolutamente soberano, pero esa soberanía está gobernada por su amor infinito. Por lo tanto, es confiable, aunque sea soberano. El problema es si fuera soberano y no fuera confiable. Si fuera soberano y no tuviera el amor que tiene, pero tiene un amor infinito y por lo tanto podemos confiar en Él. Y por último, vimos la semana pasada que nuestro Dios es sabio. Uno de los aspectos más eh, que más tranquiliza el corazón humano, el corazón de los hijos de Dios, es que nuestro Dios dice que es sabio, plenamente sabio. Y aunque no podamos entender plenamente lo que Él está haciendo, si sí Él declara que todo es producto de su sabiduría. Decíamos en este aspecto de la sabiduría, y esto fue lo que vimos la semana pasada, para entrar en el tema de hoy, la sabiduría divina siempre organiza las cosas de tal forma que Él sea glorificado. ¿OK? Aunque a nosotros no nos parezca lógico una manera de proceder, Dios dice que Él hace todo para su propia gloria, para exaltar su gloria, y su gloria incluye lo que Él es. Y hay cosas en el mundo, en la vida en nosotros que glorifican su amor, hay otras que glorifican su justicia, hay otras que glorifican su poder, hay otras que glorifican algunos atributos de él. Dios hace todo para su gloria y su sabiduría organiza las cosas para que eso ocurra. Pero además su sabiduría es una sabiduría omnipotente, o sea, todo lo que la sabiduría de Dios se dispone a hacer, lo hace, lo logra. La sabiduría de Dios nunca se ve frustrada. Nosotros podemos tener planes que se ven frustrados porque no tenemos el poder para llevarlos a cabo, en el caso de Dios no, Dios hace lo que se propone siempre. Ahora bien, su sabiduría también, como decíamos hace un momentito, es eh, insondable. Insondable es que es tan profunda y vasta que nosotros no podemos entenderla completamente. Pablo, en Romanos, en un momento dado que él está hablando en once, al final del capítulo, eh, eh, después de explicar el plan de redención, todo el plan de redención concluye, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. O sea, Pablo lo que está diciendo es, después de explicar el plan de redención, desde, desde antaño, desde el Génesis prácticamente, dice, ¿quién se iba a imaginar que todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho para culminar en una cruz, clavando a su hijo en una cruz? Y ocurre que esa cruz, que es un instrumento horroroso de, de asesinar a alguien, es el instrumento de salvación para aquellos que creen. ¿Quién se iba a imaginar eso? Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus caminos. O sea, nadie lo hubiese podido deducir. Y muchas veces en nuestras vidas también están ocurriendo cosas que, como nosotros no conocemos el final, Dios sí, nosotros no discernimos qué es lo que está pasando, qué es lo que Él está haciendo. Pero llegar un momento aquí o posterior donde nosotros diremos hizo sentido. Hizo sentido. Y quizás exclamemos como Pablo que la sabiduría de Dios es inescrutable. Y por último decía que a pesar de que es insondable su sabiduría, es confiable porque está gobernada por su amor. Su poder, su sabiduría están gobernados por su amor. Yo quería entonces, dicho eso, ese es el resumen de todo lo que hemos visto. Lo he hecho rápido para poder tener tiempo para lo que me queda. Yo quería traer un tema que no es específicamente de un atributo de Dios, sino que es el propósito de, toda esta, de todas estas sesiones. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con hablar sobre Dios, con el Dios de la Biblia? Lo que queremos hacer es estar más cerca de Él. Es que nosotros todos, como hijos, nos acerquemos a Él. Entonces yo quisiera hablarles hoy precisamente de la cercanía con Dios, un concepto que es a veces... Eh, mal entendido, eh, mal explicado eh, y mal vivido en un sentido. Digo mal vivido porque ese no es el verbo que va ahí, cercanía con Dios, mal vivida. Pero lo vamos a ver más adelante, qué significa eh, o qué quiero decir con ello. Miren, Dios ha mostrado desde la creación que Dios quiere cercanía con nosotros. Yo no se lo puedo explicar por qué. <laughs> o sea, no hay una razón lógica, eh, sabemos que eso glorifica a su nombre también, porque Él no haría eso, Él no procuraría cercanía si no le glorificara, pero en realidad, dada la caída que nosotros tuvimos en Génesis 3, la caída en pecado y nuestra condición, realmente como que resulta chocante que un Dios tres veces santo, glorioso, majestuoso, sin necesidad de tener comunión y cercanía con nosotros, quiera tenerla. O sea, ante esa situación, lo único que nosotros podemos decir es, gracias Señor. Gracias que tú me has extendido, extendido la mano, que tú me has tendido eh, tu, tu amistad, tu cercanía. ¿De qué manera nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras que Dios ha procurado cercanía con el ser humano? Bueno, el primer, eh, la primera muestra del deseo de Dios de tener cercanía con el hombre es el huerto, el huerto del Edén, donde Dios pone al hombre y a la mujer. Era el lugar donde Dios tenía comunión con Adán y Eva. Adán y Eva, la primera pareja, eh, nos dice la palabra que fueron creados a imagen de Dios como todos nosotros. Y en Génesis 3, 8, después que ellos pecan, ese versículo es interesante porque dice que Dios se paseaba en el fresco del día en el huerto. Dios, no sabemos de qué manera, no sabemos qué. ¿De qué forma era que Dios se paseaba en el fresco del día? O sea, Dios andaba presente, estaba presente en este huerto, era un lugar especial, era un jardín especial, donde Dios había colocado al hombre y a la mujer para que cultivaran y labraran ese lugar que Dios había preparado para ellos. En ese lugar Dios se encontraba con ellos. Y es algo interesante, porque desde la primera pareja Dios quiere tener comunión. Con ellos, y cuando el hombre y la mujer pecan y se esconden, Dios los anda buscando, no porque Dios no sepa, sino que Dios quiere que den la cara. Y Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? O sea que Dios quiere comunión, desde el principio lo mostró. La segunda evidencia de querer comunión, luego de eso, en el huerto, el pecado entró, la comunión con Dios fue rota. Ya Dios no habitaba de esa manera en el huerto como lo hacía antes. De hecho, al hombre y a la mujer le fue prohibida la entrada al huerto. Ya ellos no tenían esa comunión con Dios como, como la tenían en, en, en antes del pecado, pero más adelante Dios establece que Él se quiere encontrar con su pueblo y le dice al pueblo judío: Construyanme un lugar de adoración donde yo pueda tener comunión con mi pueblo, el tabernáculo. Eso fue lo que se construyó en Éxodo 25 y 26. Dios construyó el tabernáculo y habían condiciones muy estrictas. Solo los levitas podían entrar al tabernáculo, tanto al lugar santo como al lugar santísimo, y habían condiciones, pero había una, una posibilidad, había un acceso para nosotros o el ser, digamos, el, el, el pueblo de Dios acercarse a Dios. Dios no tenía que hacer eso, ese era un pueblo rebelde, de dura serviz, Dios mismo dice, pero Dios una vez más dice, quiero estar en medio de ustedes. Más adelante... Ya cuando ellos llegan a la tierra prometida, se establecen, se funda el reino de David, bueno, el de Saúl, luego el de David, y viene Salomón. Salomón construye un templo, el primer templo de Israel lo construye Salomón, por instrucción de Dios, con normas muy específicas. Y ahí, pues, bueno, en Primera de Reyes 5 hay una inauguración impresionante, una construcción impresionante del templo donde Dios habita. Ese templo luego fue destruido, luego fue reconstruido. Y de hecho, cuando Jesús llega en el año, bueno, dos mil años antes de nosotros, antes de Cristo, perdón, en ese año cero, el año 2000 años atrás, había un templo que está construido básicamente arriba del templo de Salomón. Arriba, pero no es el templo de Salomón, es el templo que construyó Herodes. Cuando Cristo vino, el templo que estaba ahí no era el templo de Salomón, sino el templo que construyó Herodes, arriba del templo de Salomón. Y ahí entonces los judíos celebraban sus fiestas religiosas y tenían un lugar santísimo, separado por un gran velo, que nadie podía pasar, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Ese velo, cuando Cristo murió, se rompió en dos, indicando que ya el sacrificio de Jesucristo hacía disponible la presencia de Dios a todo el que se acercara en arrepentimiento. Eso fue el templo, pero también el templo queda ahí, pero luego cuando Jesús llega, en realidad, Dios habitó en la tierra por medio de Jesús. O sea, Dios viene y habita entre nosotros, en persona. No en un tabernáculo, ni en el huerto, ni en el templo, no, en la persona de Jesús. En Él habitó la plenitud de la deidad de Dios. Y dice Juan en el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad porque Juan fue testigo de la transfiguración, y no solamente de la transfiguración donde vieron su gloria, fue testigo de la gracia y la verdad con la que Cristo caminó en toda su vida. Pero luego de Jesús, Jesús se va y Dios ahora habita en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ahora la iglesia es el templo del Espíritu Santo, individualmente somos templo del Espíritu Santo y corporativamente, dice la palabra, que también somos templo. Del Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios en el mundo se da a través de nosotros. Dios habita en nosotros, no en un lugar, sino en personas redimidas por, por Dios. Más adelante, en el final de los tiempos, el libro de Apocalipsis nos dice que habrá un momento donde Dios habita la, la ciudad santa, una ciudad que Dios preparará para nosotros, para los redimidos y para nosotros para Él gobernar y para Él reinar junto a nosotros, y será el final de los tiempos. En todo momento, desde el principio de la historia hasta el final de la historia, vemos a Dios procurando cercanía con el hombre, procurando estar con nosotros. Hermanos, denle mente a eso, que Dios quiere compartir contigo. Dios quiere compartir contigo, conmigo. Eso es algo común que a mí no me entra completamente en la cabeza. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo así? Y efectivamente, Dios ha hecho todo lo posible para que eso sea así. Dios nos ha mostrado que Él ha hecho todos los arreglos para que nosotros estemos cerca de Él. En el huerto, Visitaba a Adán y Eva. En el tabernáculo todo un sistema de sacrificios para que el pueblo se pudiera acercar a Él. En el templo también había un sistema de sacrificios. En Jesús vino y se acercó personalmente a nosotros. En nosotros, por medio del Espíritu Santo, ahora nos habita y en la Ciudad Santa estará ahí presente con nosotros. Pero fíjense cómo estos versos lo dicen de otra manera: de que hemos sido acercados. Efectivamente, Dios nos ha hecho, nos ha acercado a Él. De nosotros no ha salido, ha salido de Él. Juan 1:12 dice que aquellos que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué increíble! Que por la fe yo tengo el derecho, no solamente el derecho, yo diría el gran privilegio de ser hijo de Dios, adoptado por Dios. En Juan 15:15, 15, Jesús le dice a sus discípulos, ya yo no los llamo siervos, yo los llamo... Amigos, ustedes son mis amigos, ¿Cómo así, Dios, Dios me dice a mi amigo en Mateo 12:46, En un momento dado, le dicen a Jesús: Jesús: Te buscan tu madre y tus hermanos, los hermanos y las, los hermanos de Jesús, físico de Jesús y la madre de Jesús, María y sus, y sus demás hijos. Y él dice: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre. Es mi madre y mi hermano. Es, o sea, mi familia, Jesús está diciendo: mi familia es todo el que hace la voluntad del Padre. Nosotros somos, si hemos creído en Cristo y hemos depositado nuestras vidas en sus manos, somos familia de Cristo, de Jesús. Segunda de Corintios 5:19, Pablo dice que nosotros hemos sido reconciliados. Fíjense que nos dice que nos hemos reconciliado con Dios, que nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Nos dice que es algo que se ha hecho por nosotros. Dios nos ha reconciliado. Literalmente dice consigo mismo. O sea, nosotros estábamos de espalda y Dios vino, eh, figuradamente, nos cogió, nos dio la espalda, me dijo mírame. Ya, tenemos contacto, ¿entendiste? Eso fue lo que Dios hizo. Dios nos volteó y, y, mírame, mírame, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Hemos sido reconciliados con Dios, algo que Él hizo por nosotros. Y por eso es que Pablo entonces en Efesios 2:19 dice: Ustedes ya no son extranjeros y advenedizos, sois de la familia de Dios. Ustedes son de la familia de Dios. En otro pasaje dice que nosotros somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. ¿A usted no le llama la atención esto? Increíble. Es increíble. Dios ha mostrado desde el principio su deseo de cercanía con nosotros y ya ha hecho todo lo posible para que eso sea una realidad. Entonces... ¿Cómo ahora, para seguir hablando de la cercanía de Dios en nuestras vidas y la comunión con Él, algo increíble es el hecho del Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros? Miren cómo este pasaje lo dice, Jesús hablando del Espíritu Santo, este es Jesús que está hablando antes de ascender. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Y la última frase es la que me choca, me impacta positivamente, y estará en vosotros. Cuando el Espíritu Santo venga, o sea, mora con vosotros, el Espíritu Santo estaba presente en el ministerio de jesús ellos vieron los milagros hechos por el espíritu santo ellos vieron las cosas que jesús hizo por el poder del espíritu santo estaba con ellos pero aquí esta última frase agrega que cuando él hacienda y pida al padre que lo mande ahora estará en vosotros adentro adentro wow lo increíble es que esta realidad uno la ve como muy normal porque uno ha hablado mucho de esa realidad, así que somos templo del Espíritu Santo. A ustedes no le no resulta una verdad conocida, como ya no es una potalita, una viga, es una potalita repetida, esa verdad. Pero eso es una verdad increíble, al punto que oigan cómo Jesús la pone. Oigan cómo Jesús la pone. Jesús dice: Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, Jesús dice, es mejor que ustedes tengan al Espíritu adentro que a mí al lado. Yo estoy seguro que de nosotros haber estado ahí, le hubiésemos dicho, no, 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 Jesús, nosotros preferimos que tú te quedes. Jesús, no, no te pongas a decir eso, por favor. No, 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 no. Nosotros preferimos, no. ¿Cómo te vas a ir? Preferimos que tú te quedes. Jesús dice: O sea, esto es categórico: es mejor para ustedes tenerlo. Tener a Dios adentro, que tener a Dios al lado. Increíble. ¿No le choca eso? A mí me choca. ¿Será que yo no he captado realmente la grandeza de esta verdad? Que cuando yo, yo releí esto y lo pensé hoy, y lo, y digo, que a mí me conviene. Que, que en lugar de que Cristo esté a mi lado, o sea, Jesús dice, yo debo subir, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga finalmente el Espíritu Santo. Aquel que va a estar presente, no al lado, en el corazón de cada creyente. No diciéndole lo que tienen que hacer, impulsándolos desde de adentro a lo que tienen que hacer. Increíble. Produciendo en ustedes el tipo de carácter que debe caracterizar a los hijos de Dios, que por sus propias fuerzas no pudieran desarrollar. El Espíritu lo va a venir a ayudar a, a desarrollar el carácter que ustedes tienen que tener. Increíble. Es mejor tenerlo al lado, perdón, tenerlo en el interior que tenerlo al lado. Por eso yo puse un, un símbolo de mayor en el interior que al lado. No sé si algunos reconocen que es un signo de mayor, ¿verdad? Hacia el interior. Ahora bien... Esto tiene una implicación para nosotros, práctica. El hecho de que Dios habite en nosotros por medio del Espíritu, y el Espíritu Santo es Dios, tiene una implicación para nosotros. Y déjenme hacer un paréntesis aquí de, de esto de que, de que Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo y de que Dios está en todo lugar. Nosotros sabemos eh, y conocemos esta verdad. Dios es omnipresente, correcto. Dios está en todo lugar eh, y, y eso eso no es una verdad desconocida es una verdad conocida por todos nosotros pero eh, una vez más hoy preparando esta sesión la vi con un matiz distinto porque un autor decía que cuando uno piensa en que dios está en todo lugar uno lo que piensa es en que dios es tan grande que él abarca todo el universo verdad como que uno piensa, que dios está en todo lugar hay que Él es tan grande que Él abarca todo. Pero no es en ese sentido que Dios está en todo lugar, porque suponiendo que Dios tenga un cuerpo físico y sea inmenso, entonces Él tiene su mano por aquí, su otra mano por aquí, y, nos, y aquí está Australia, y su mano está aquí, y aquí está, es una, figuradamente, Estados Unidos, y su mano está aquí. Eh, eh, diríamos como que la mano de Dios está aquí, la mano de Dios está aquí, el cuerpo de Dios está aquí. No, 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 no es en ese sentido. El hecho de que Dios esté en todo lugar es que Él está plenamente y completamente en cada lugar. En ese sentido, eh, el término que encontré hoy, que para mí yo lo había escuchado, pero no lo había aplicado, es, es que Dios es ubicuo. La ubicuidad de Dios. Dios está plenamente en cada lugar. Toda su persona está en cada lugar. Aquí yo estoy hablando para ustedes. Toda mi persona está aquí para todos y cada uno de ustedes. Yo les hablo y todos me escuchan a la vez. Yo lo que no voy a poder hacer es, si todos me hablan a la vez, atenderlos de manera simultánea. Pero la ubicuidad de Dios le permite atendernos a todos sin hacer fila. Dios tiene toda tu atención en todo momento donde quiera que yo esté. El Espíritu Santo me habita plenamente. La persona de Dios está en mí completamente. Por eso es que Dios dice, por nada estáis afanosos, no se preocupen. Antes bien presenten sus peticiones con acción de gracia, súplica, sí. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento ocupará vuestros corazones en Cristo Jesús. A mí es una realidad que yo no entiendo completamente, yo no yo la creo porque la palabra así lo revela y Cristo dice categóricamente el espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros y Pablo dice ustedes son el templo del Espíritu Santo. Wow. Y ese es el otro texto que quería leer. Esto tiene implicaciones para nosotros. Si Dios está en nosotros completamente, miren este pasaje como Pablo le dice a los corintios, huid de la fornicación. ¿O no sabéis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ustedes se fijan que la teología tiene implicaciones prácticas. Si Dios está en ti, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Si Dios está en ti, esa realidad debe condicionar tu respuesta a las tentaciones de la vida. Tú vas a ser tentado y yo también. Y hay deseos en mí porque el cuerpo humano todavía tiene tendencias pecaminosas, pero ojo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando estas cosas vengan, en este caso le está poniendo el caso de la fornicación, cuando la fornicación o impureza sexual de cualquier naturaleza te aceche, te tiente, te seduzca, ¿qué dice? Huye. Ni siquiera porque te va a hacer daño. Es por honrar al Dios que te habita. Pudiéramos argumentar que otra razón es que te va a hacer daño, va a destruir tu relación con tu pareja, no te va a ayudar. Hay muchísimas implicaciones de, de caer en impureza sexual. Pero la razón por la que Pablo dice aquí que huyamos de la impureza sexual no es ninguna de las, no es conveniencia personal, es la realidad de que Dios te habita y tú le perteneces a Dios. Y por lo tanto, huye. Eh, asume, eh, Él asume que yo tengo las capacidades y las fuerzas para huir. De lo contrario, no me mandará a huir, me mandará a hacer otra cosa. Dijera escóndete, o dijera eh, duérmete, o dijérate, dijera otra cosa. Pero dice, huye, tú puedes. Dios está en ti, el Espíritu está en ti, Dios está en su plenitud en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, no te quedes ahí. Eso lo podemos aplicar a cualquier pecado de la vida, a cualquier pecado que nosotros enfrentemos. Lamentablemente, y esto es un término que uso con cuidado, lamentablemente nuestras vidas de resistencia al pecado, nuestras huidas, son básicamente en estos pecados notables: la fornicación, el robo, el adulterio, eh, punto suspensivo, las cosas grandes. Sabemos que tenemos que huir sabemos que esos pecados, como que tienen una cabeza grande, la, los vemos de lejos, si no queremos, y la mayoría de nosotros, la mayoría, no incurrimos en esos pecados notables. El problema con la vida cristiana no se da mayormente en los pecados notables, se da en las pequeñas cosas, inclinaciones del corazón que nosotros permitimos que nos seduzcan. El materialismo, por ejemplo. Si nosotros evaluamos nuestras vidas, la mayoría de nosotros tenemos preocupantes inclinaciones materialistas. O sea, cuando digo eso, para ser más específicos, para ser más específico, eh, seríamos culpables de idolatría del dinero. Cuando yo me preocupo eh, desproporcionadamente porque no tengo dinero, cuando yo me inquieto desproporcionadamente por el futuro cuando yo me angustio o me irrito porque no puedo tener lo que otros tienen porque yo no quiero salir a un lugar porque no tengo ropa nueva porque yo me cuando yo me quejo porque no puedo comer en el restaurante que a mí me gusta cuando yo entiendo que si pongo a mis hijos en un colegio más económico va a ser el fracaso de su futuro yo estoy poniendo el dinero como el que decide mi vida como el que me da valor. Y todo eso es idolatría. O nosotros nos sufrimos a veces de ansiedad, eh, lo que le llaman la eh, ansiedad de compra. Eh, hay gente que se relaja comprando. Habemos algunos, yo he sido culpable de eso. Amazon es un espectáculo para mí. Yo a veces veo, a veces mi decisión está. Veo Amazon o veo algún juego de tenis, porque como que están en la misma, en el mismo nivel de relajación. ¿Cómo yo me relajo consumiendo y gastando en la mayoría de las cosas en cosas que no necesito? Lo digo para mi vergüenza. Pero dejamos estas cosas ahí porque no le vemos tanto mal, no la vemos como que merecen que huyamos. Y cuando tenemos un conflicto con alguien que somos ofendidos y somos heridos, y inmediatamente aflora el orgullo, el resentimiento. A veces duramos tiempo sin hablar con esa persona, lo sacamos de nuestra agenda, cruz raya, para allá no vamos, no queremos, no salimos, no queremos estar con ellos, no hablamos, que me llame ella, que me llame él. O no somos perpetuadores de los conflictos. ¿Y qué es eso en la Biblia? Eso es enojo, eso es ira, eso es maledicencia. Contra todas esas cosas, Pablo habla en Efesios 5, perdón, en Galatas 5, desde el versículo 16 en adelante, son obras de la carne. Hermanos, si podemos seguir diciendo, ¿cómo se siente el Espíritu en un corazón que da lugar a todas esas cosas? Imagínense que ustedes se hospedan. Ahora se usa mucho esto de la, los RB, ¿verdad? Entonces, tú vas a una casa donde hay una gente ahí. A veces te la dejan sola, pero a veces está la gente ahí. Entonces, imagínate que tú llegas con tu pareja, ok, a quedarte en un lugar, o tú llegas a quedarte en un lugar y sucede que esa noche los dueños de la casa tienen un pleito de todo el tamaño. Y tú oyes los pleitos de. de ¿Cómo se siente el huésped? Loco por irse, yo no me quiero quedar ahí, al otro día yo me voy, yo me encierro en mi habitación, yo me voy de aquí. Yo no me siento bien, yo me repliego, yo me escondo, así mismo se siente el Espíritu. Y yo voy a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, hermanos, eh, aclarando algo, porque he hablado de cercanía con Dios y Dios está en nosotros por medio de su Espíritu, es algo glorioso, pero quiero aclarar algo, este término de cercanía o intimidad, el término cercanía hace referencia primordialmente a distancia geográfica y podría llevar a la confusión de que acercarnos a Dios implica que Dios está lejos de nosotros, pero Dios no está lejos de nosotros. El Espíritu nos habita y siempre está cerca. No obstante, lo que ocurre en nuestra vida espiritual es que hay cosas que obstaculizan la intimidad, la comunión con el Espíritu, y en ese sentido nos alejamos. Nos alejamos. O sea, la distancia, cuando Dios dice acérquense a mí, Dios no está diciendo que vengamos a la iglesia necesariamente. Dios está diciendo que tu corazón, que tus lealtades se acerquen a mí. Que tus afectos, tus búsquedas se asocien conmigo. Que tus intereses se dirijan a mí. Que tu mirada no esté en lo material, sino en Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces la lejanía espiritual, no se trata de estar lejos geográficamente de un lugar, es espiritualmente, es emocionalmente de Dios y de las cosas que a Él le agradan. Y ojo entonces, dicho eso, y aunque el amor de Dios es incondicional, no lo es su cercanía, su intimidad. La cercanía con Dios es condicional. Es condicional. Su intimidad con nosotros es condicional. Hay condiciones para disfrutar de cercanía espiritual con Dios. Él nos ama y nos ha salvado incondicionalmente a pesar de nosotros. Pero si yo quiero experimentar cercanía, intimidad, el calor de Dios, vamos a ponerlo así, yo necesito entender ciertas cosas de cómo Él actúa y funciona en una relación conmigo. John Piper decía lo siguiente, proclamemos alto y claro que el amor divino de la elección y el amor divino de la muerte de Cristo y el amor divino de nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, son absolutamente incondicionales. Pero también declaremos la verdad bíblica de que las experiencias más completas y dulces de la gracia de Dios y la cercanía de Dios serán disfrutadas por aquellos que diariamente se humillan y se acercan a Dios. La salvación es incondicional, el amor en la salvación es incondicional, pero mi cercanía con Dios es condicional. Cuando Piper dice que serán disfrutadas por aquellos que diariamente se humillan y se acercan a Dios, no asocien eso únicamente con tener un devocional en la mañana. Yo puedo tener un buen devocional en la mañana en el sentido de que tengo un buen tiempo de, de oración y de estudio de la palabra e increíblemente salir de ahí a vivir como chivo sin ley. Increíblemente salir de ahí y contradecir lo que acabo de reflexionar y ofender el mismo espíritu que se supone estoy tratando de alimentar en el devocional. Increíble, eso es impresionante que podamos tener esta dualidad en nuestra vida espiritual. Entonces, no se trata de que diariamente se humillen y se acercan a Dios. Diariamente humillarnos delante de Dios es decirle: Tú eres mi Señor, tú me gobiernas. Todo el día, no en el devocional, todo el día. Y cuando me equivoco y peco, porque lo vamos a hacer, nos humillamos y decimos, Señor, perdóname, me equivoqué. O le pedimos perdón a quien ofendemos, o le pedimos perdón frente a, a los cuales dimos un mal testimonio y honramos a Dios de esa manera. Miren esto apoyado bíblicamente, miren si la cercanía con Dios es condicional. Miren este versículo, quizás ninguno de ustedes lo ha aplicado a este aspecto, pero miren esto. Esposos, maridos, miren esto. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué dice ahora? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Yo no sé cómo se estorba la oración. Yo no sé si Dios le pone una nube eh, de, lluviosa entre medio de. No, estoy bromeando un poco, pero. Dios oye todas las oraciones. Lo que Dios está diciendo es que Él no tiene la misma disposición hacia las oraciones que son hechas por hombres que han sido insensibles con sus esposas. ¿Cómo? Eh, mujeres, no canten victoria porque yo puedo redactar esto mismo para las mujeres. Y mujeres, vivid de manera comprensiva con vuestros esposos, como con un vaso menos frágil, puesto que es hombre. Dándole honor como acoheredera de la gracia de la vida, como acoheredero de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, mi relación con mi cónyuge afecta mi cercanía con Dios. Pero más aún, mi relación con mis hijos afecta mi comunión con Dios. Mi relación con mis prójimos afecta mi relación con Dios. Juan dice en un momento dado: Nadie diga que ama a Dios si no ama a su hermano que ve. ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? No. O sea, lo que yo hago horizontalmente afecta esa cercanía, intimidad. No es una cercanía geográfica, es una intimidad espiritual, que se disfruta, que se aprecia, que se siente, que se experimenta. Miren otro ejemplo de cercanía condicionada. Si observo iniquidad en mi corazón, uh, el Señor no me escuchará. Eh, o sea, eh, tú estás en, en práctica de pecado en un área en tu vida y tú, ya Dios te ha dado convicción de pecado y tú sigues en eso. Dios, hasta que tú no arregles eso, no, no pienses que yo te voy a conceder nada. Increíble. El mismo principio en Proverbio 28:9: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué significa eso? No oír la ley en el hebreo es no obedecer la ley. El que aparta su oído para no obedecer la ley, vivir como él quiere, no como Dios quiere, también su oración, oigan esto, es abominación. A Dios le asquea la oración hecha por el desobediente. Increíble eso. Increíble. Miren esta. Malaquías, algo parecido a primera de Pedro 3. 3. Esta es otra cosa que hacen, eh, dice reporta el profeta, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposo hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siendo, siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Otra vez. O sea, esta gente estaba experimentando. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Ellos están experimentando la lejanía. ¿Qué es lo que pasa? Dios no nos escucha, Dios no nos responde. Déjame decirte lo que está pasando. Ustedes tienen un patrón de deslealtad hacia sus mujeres. Hay impureza, hay infidelidad en sus votos hacia ellas. Y esto lo podemos extrapolar a otros pecados. No se trata de específicamente este pecado. Ese era el pecado que ellos estaban cometiendo en ese momento. Pero si hubiese sido insensibilidad con los pobres o robo, corrupción, hubiese dicho lo mismo. Todo eso entonces produce una tristeza divina. Todo eso produce una tristeza divina. Por eso que Efesios 4:30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Todo esto que yo acabo de decir, ¿cómo se...? Acuérdense que dijimos que el Espíritu nos habita, que la cercanía con Dios es condicional. Entonces, ¿cómo es que se siente esto? ¿Cómo es que yo... Cuando yo permito que estas cosas se hagan presentes en mi vida, cuando yo permito patrones disfuncionales y pecaminosos en mi vida, cuando yo no le hago caso a lo que Dios me está indicando, cuando yo me, me, me vuelvo un arrogante, un soberbio y quiero manejar la vida como a mí me parece, sucede entonces que el Espíritu Santo que me habita se entristece, se aflige y se, y se va a su aposento, como el que está en una casa de invitado y hay un pleito entre los maridos, entre los esposos. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, que es una persona, se entristece, no se va. Fíjense qué interesante, qué, qué consistente es la palabra de Dios. No se va, Él no se va, no, 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 no se dice que Él se, se va del corazón, que peca, no, no. Se entristece, se aflige. Y por tanto, afligido, Él no se manifiesta de la manera como debe manifestarse. Sucede entonces que la persona que permite estos patrones, que no huye de los pecados en su vida, que no, que no ataca esas inclinaciones pecaminosas que entristecen al espíritu, comienza a observar que comienza a aflorar más carnalidad. Y ahora se vuelve más irritable, o sea, más, menos paciente. Ahora se vuelve más ansioso, no hay paz en su corazón. Ahora él se vuelve más materialista porque tiene las cosas, tiene la mirada menos, menos colocada en las cosas del cielo porque el Espíritu está entristecido y comienza a cosechar una carne fortalecida, un Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está entristecido. Comienza a experimentar esta lejanía de Dios: me siento frío, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Claro. ¿Quién tú crees que produce el deseo de leer la palabra, el deseo de orar y buscar a Dios, el deseo de arrepentirte? Es la, el Espíritu Santo que te habita. Y si tú lo afliges, afliges, si yo lo aflijo, lo aflijo, lo aflijo, lo aflijo, obviamente ese es el resultado. El llamado es de la palabra, alegremos al Espíritu. Esto no está en la Biblia así, pero si hay un pasaje que dice que no lo entristezcamos, debe haber una manera de alegrarlo. Y Santiago, yo creo que tiene la. La recomendación dice: Él, Dios, da gracia con generosidad, Él da mayor gracia. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué increíble declaración esta. Así que humíllense delante de Dios. Escuchen, todos los imperativos para nosotros están en negrita, eh, subrayado y en itálica. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y él los levantará con honor. Todos esos elementos presentes en, ese, en esos versículos, el centro de, ese, de esa instrucción es el versículo 8: acérquense a Dios. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Cómo yo me acerco a Dios? Si me siento frío, si me siento distante. Yo quizás he escuchado todas estas sesiones de conociendo al Dios de la Biblia, pero yo no siento que eso es una realidad. Yo no me siento deseoso de conocer ese Dios. Yo no me siento deseoso de agradar a ese Dios. Yo no me siento deseoso de vivir para ese Dios. Yo no estoy dispuesto a pagar costos en mi vida por lo que ese Dios dice para mí o que me indica. ¿Qué es lo que pasa? Mi corazón está frío, distante de Dios. El Espíritu Santo está apagado en mi vida. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Versículo 8: Acércate a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo me acerco a Dios? Bueno, esto tiene varios componentes. Humíllate. ¿Qué significa humillarse? Te reconoce que estamos mal. Señor, yo. Señor, yo le he dado lugar a tantas cosas. Perdóname, perdóname, perdóname en esto, perdóname en esto, perdóname en aquello, perdóname en aquello, perdóname incluso, como decía el salmita, de las cosas incluso que, que me son ocultas, que yo no sé, pero yo sé que te he fallado de múltiples maneras. Mi corazón se ha ido en pos de cosas que no te complacen, en pos de cosas que no me llenan, pero yo les he creído, yo he creído que llenan. Ni humillo delante de Dios, resisto al diablo en ese sentido, porque Satanás y todo su sistema del mundo es para seducir el corazón en pos de esas cosas. Entonces, lo que está diciendo es: humíllate delante de Dios, reconoce que está mal, resiste todas estas seducciones del mundo. Y luego dice: lávense las manos, pecadores. ¿Qué es lo que implica? Tus obras, lo que tú haces, comienza a hacerlo bien cambia tus caminos con el otro trátalo bien, sé perdonador, sé amoroso, sé compasivo, haz el bien con tus manos, trabaja honestamente, dignamente. Haz lo que te lo que te toque hacer, hazlo de una manera que a Dios le glorifique. Y luego dice, fíjense que primero hagan buenas obras, purifiquen sus manos, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquí describe una condición que, de hecho, otra traducción, esta es la nueva traducción viviente, pero otra traducción le llama hombres de doble ánimo. El de doble ánimo es la persona que está dividida, que quiere lo bueno de Dios y lo bueno del mundo. Lo bueno del mundo, dicen algunos, quiere estar con Dios y con el diablo. Eh, un pie en una tierra y un pie en otra, ¿verdad? Entonces es difícil caminar así. Es difícil. Mis lealtades están divididas. Yo sé en mi hombre interior, en mi mujer interior, que Dios es Dios y Dios es digno. Pero mis apetitos son tan grandes y mis deseos son tan grandes por las cosas que este mundo ofrece, que como que me parece que puedo compartir mi devoción entre ambas cosas. Pero dicen, no, purifiquen sus corazones, reconozcan que no, en este mundo no, no vamos a encontrar la plenitud que nuestros corazones necesitan, solo Dios puede proveer eso. Y luego dicen en el versículo 9, que es lo mismo, derramen lágrimas, por, es un detalle del arrepentimiento, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Un versículo glorioso. Lo que Dios está procurando, el versículo 8, acérquense a mí. Él está en el mismo lugar el espíritu si somos cristianos nos habita. ahora si yo no soy creyente, si yo no he puesto mi fe en cristo, si yo, si yo no me considero todavía un discípulo de jesús, un cristiano, lo que me corresponde es, en un sentido parecido a esto, es humillarme delante de dios y decir: señor, perdóname. dios, perdóname. yo soy un hombre pecador, una mujer pecadora. yo necesito tu perdón. cristo pagó por mí en la cruz. gracias. yo me arrepiento de mis pecados y vengo a ti, me acerco. Y ahí comenzamos. Luego viene un paso más, y es el último que quiero compartir, y es parte de la alegría del Espíritu. En Efesios 5:18 tenemos este glorioso versículo, este glorioso pasaje, eh, versículos, que dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje un poco extraño. A algunos les resulta chocante que Pablo. ¿cómo, ¿Por qué Pablo une en un mismo pasaje la borrachera del vino con la llenura del Espíritu Santo? Es que los Efesios estaban enfrentando un problema de alcoholismo profundo en la iglesia. Es que esto era un problema. Y las conclusiones de los estudiosos del pasaje no, no es que había un problema con el vino en la iglesia, sino que el vino es conocido por algo que te controla cuando tú le das para allá. A veces decimos que cuando una persona está pasada de tragos, está bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Esa es la expresión que usamos, está bajo la influencia del alcohol. Y tiene, pasa por diferentes fases, ¿verdad? Aquí, aquí los dominicanos tenemos nuestras propias fases. Eh, está el humo que da asco, que es la última. Y luego viene desde el happy, comienza con happy y luego el humo que da, que da asco. Con varias, con varias paradas en el medio de ese espectro. Pero lo, lo importante es, oigan esto. Para, porque esto es una analogía perfecta de lo que Pablo quiere decir con el Espíritu Santo. El alcohol te hace hacer cosas que tú no harías en condiciones normales. Si tú te dejas gobernar por el alcohol, el alcohol te va a llevar a hacer cosas que tú no harías en condiciones normales. Apliquemos eso al Espíritu. Si tú te dejas llevar del espíritu, o sea, ya nosotros tenemos el espíritu y nosotros tenemos impulsos espirituales en, en todo momento de nuestra vida. El espíritu está ahí, está vivo, está presente y, y el espíritu me ilumina, me da convicción, me da sabiduría, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Cuando lo dudo, ¿qué me dice el espíritu? Bueno, busca consejo porque eso está en la palabra, pero el espíritu me guía. Si yo me dejo guiar por el Espíritu, yo voy a hacer cosas que en condiciones normales no haría. Buenas cosas, no como el alcohol. Porque fíjense que dice, no se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. Si te dejas gobernar por ese tipo de influencias, te vas a desgraciar la vida. En cambio, a diferencia del vino que te destruye la vida, el Espíritu Santo, si te dejas controlar, te construirá la vida. Entonces, el llamado aquí es, déjate gobernar. El, la expresión ser lleno, y lo he visto en varios comentarios, no es la mejor expresión para transmitir el espíritu del autor, porque parecería como que es una cantidad que me echan de espíritu. Estoy lleno del espíritu. No, el Espíritu está presente completo en su plenitud en mi vida. ¿Y qué es lo que está diciendo? Es, déjate gobernar de la misma manera que la gente se deja gobernar del alcohol y hace cosas que no son normales. Déjate gobernar ahora por el Espíritu que está en ti y tú verás que tú vas a hacer cosas que no te son normales y tú glorificarás a Dios y tu vida será gloriosa. Entonces sucede que cuando yo me dejo gobernar por el Espíritu, y como les decía, los que... Romanos 8 dice claramente que los que somos de Cristo tenemos el espíritu de Dios y somos guiados por el espíritu, o sea, Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo. Yo les puedo decir que cuando yo peco en el 99% de los casos no lo hago porque ignoro que estoy pecando, de que ay, yo no sabía. No, yo tengo yo tengo el espíritu que me dice no. Y cuando lo hago el espíritu me dice, ¿qué hiciste? Y el Espíritu me dice, pide perdón. Y yo voy, Señor, perdóname. Y yo digo, y uso mucho eso, Espíritu Santo, perdóname. Tú que me habitas, perdóname por maltratarte, por, por hacer tu estadía en mi corazón incómoda. Perdóname. Me lo dijiste y, y proseguí. El 99% de mis caídas hoy en día son conscientes de que estoy cayendo. No, no puedo alegar que Él no me está guiando. Entonces, si yo estoy consciente de su presencia y de su dirección, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es afinar el oído. Es calmar mis impaciencias. Es enfrentar la seducción. Es ser disciplinado con el consumo de la palabra y la oración. De tal manera que yo me mantenga alimentando mi alma de la verdad de Dios. La verdad que a la que yo recurriré cuando tenga que enfrentar una seducción o una inclinación. Nosotros somos los responsables de nuestras caídas y de nuestros pecados. Nosotros somos los que entristecemos el Espíritu. Entonces eso sucede que cuando yo me dejo gobernar, el Espíritu se alegra. Así como se entristece cuando no me dejo gobernar, Él se alegra cuando yo me dejo gobernar. Y sucede entonces que como el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Todas esas cosas que están en Gálatas 5:22, me dejé gobernar, tengo una temporada en mi vida que me estoy dejando gobernar, con algunas, algunos desaciertos, porque somos humanos, pero me dejo gobernar. Y me comienzo a sentir mucho más pleno, me comienzo a sentir mucho más en paz, me comienzo a sentir mucho más lleno de amor. Ahora, ante la gente impaciente o irritable, yo no me irrito tanto. Ahora, yo comienzo a ser mucho más condescendiente, mucho más paciente con mis hijos, con mi esposa. Ahora, yo comienzo a tener mucho más sabiduría ante la vida. Todo eso emana, es una cosa como, mire, es como una fuente de agua viva. Y si uno lo piensa, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el espíritu alegrado se está manifestando. Hay destellos de su presencia en mi vida. Y lo contrario pasa cuando yo no me dejo gobernar. Cuando yo no me dejo gobernar y yo caigo y yo soy seducido y yo soy débil, entonces comienza un retroceso y que me siento más impaciente, menos amoroso, más irritable, menos fiel y, y yo me siento ansioso. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no tengo, no tengo el fruto del Espíritu. Y cuando lo veo retrospectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Es que no me estoy dejando gobernar. Por eso es, hermanos, que Galata 5:22 dice, el fruto del Espíritu es, es algo que fluye cuando tú y yo nos dejamos gobernar. Y ahora mi intimidad con Dios, mi cercanía con Dios es mucho más disfrutable. Cuando leo la palabra la entiendo mucho mejor porque el Espíritu me está iluminando. Entonces, esta, el Dios de, detrás de la Biblia o conociendo al Dios de la Biblia es un Dios que se quiere dar a conocer, que quiere una intimidad con nosotros. Pero es una intimidad y una cercanía que tiene ciertas condiciones. Tiene ciertas condiciones, Él es un Dios santo. Él ha provisto todo lo necesario para que sea posible para mí acercarme a Él. Pero yo tengo que acercarme en sus términos, bajo sus condiciones. Y el Espíritu Santo que me habita es una persona que también tiene emociones y sentimientos, como claramente dice la palabra, y tengo que considerar esa realidad. Así que yo espero haber dado una explicación de la dinámica de nuestra vida espiritual y de nuestra cercanía con ese Dios que hemos venido explicando a lo largo de estas semanas. Ese es el objetivo de la clase, que entendamos cómo es que yo me relaciono con ese Dios. No es una fuerza eh, metafísica eh, o, una, o una fuerza electromagnética eh, o una, eh, una energía positiva, una vibra, una cosa que dicen por ahí, no, 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 no. El Dios de la Biblia es un Dios personal que se ha revelado, que tiene un carácter santo, íntegro, que todo lo bueno emana de Él, que nos ha hecho sus hijos y ha puesto condiciones para Él acercarse y relacionarse con nosotros. Ojo, si un hijo de Dios no, eh, no honra la presencia del Espíritu en su vida, Perderá la salvación. No, él no pierde la salvación, pero él se va a perder del gozo de la salvación. Él se va a perder de la dulzura de la cercanía con Dios. Oh, pero si Dios está aquí, yo voy a allá afuera. <laughs> si Dios está aquí, yo voy hasta allá afuera. Dios, yo quiero estar aquí. Entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es que yo vengo yo muy millo y me acerco en sus términos. Y busco su rostro. Así que el Señor sea con nosotros eh, en buscar esta intimidad, comunión, cercanía con Él.